puta madre! ¡Joder! En la puta! Muy buenas, chicos. Esto que acabáis de ver es Lethal Company, un juego de terror y supervivencia multijugador, en el cual la mayor gracia es jugar con varios compañeros y cooperar para salir vivos de los diferentes planetas, mientras trataremos de recoger chatarra para la empresa en la que trabajamos y así seguir subiendo niveles, tener mejor estatus y mejores accesorios para seguir visitando otros planetas. Estos planetas obviamente están llenos de trampas enemigos y todo tipo de cosas de las que tendremos que intentar sobrevivir. La verdad es que lo ha estado petando durante semanas este juego y es que gracias a su ingeniosa forma de enganchar a los jugadores y gracias también a los diferentes streamers y youtubers que lo han ido jugando se ha vuelto en un juego súper súper adictivo. Podríamos decir que es como el nuevo phasmophobia. De inicio era un juego en pantalla plana, pero gracias a los modders como siempre ha sido convertido a realidad virtual, también con el uso de nuestras manos en VR. Aun siendo un juego simple en gráficos, este juego hace muy bien su trabajo, tanto con el sonido como con la atmósfera que nos presenta y lo que nos encontramos en ella. Por lo cual se convierte en un juego de terror bastante potente y más si hablamos de jugarlo en realidad virtual. Yo lo he estado probando solo, ya que no he podido jugar con nadie y eso lo hizo aún más duro. Suscríbete para evitar mi ataque de corazón. Además del mod VR, este juego tiene infinidad de mods. Que además, es otro de los motivos por los que ha enganchado a la gente. Así que ya hechas las presentaciones, os voy a enseñar un pequeño tutorial para instalar este mod VR de forma sencilla. Y además también os voy a enseñar cómo ponerlo en español y cómo añadir un pack de mod espectacular para que tengáis todo tipo de fechorías. Y además añade más planetas y más monstruos, etcétera, etcétera. Así que vamos allá. Muy buenas chicos, lo primero de todo obviamente es comprarlo en Steam. Vale menos de 10 euros y lo podemos comprar, como digo, directamente en Steam. O podemos buscar otras vías que a lo mejor te ahorras un poquito más, pero ya os digo que por el precio que tiene, tampoco es muy excesivo y creo que merece la pena. Si vas a jugar. Una vez hemos comprado el juego, además os pondré todos los enlaces abajo. Hay dos formas de instalarlo. Yo os voy a explicar la forma más sencilla para el usuario, la cual es a través de un instalador automático de mod. Tenemos la página de GitHub del creador del mod, que esta es la que podéis ver aquí, y os voy a poner directamente el enlace a lo que es la web que instala el mod de manera automática, ¿vale? También os pondré el GitHub por si os interesa eh, instalarlo de manera manual, pero ya os digo que es mucho más fácil con el instalador de mod automático. Aquí nos explica varias cosas, como cómo usarlo, los controles y demás, y vamos a ir directamente a la instalación. Damos a Thunder Store, se nos abre directamente el mod del juego, pero primero debemos instalar el mod manager, ¿vale? ¿Cómo instalamos el mod manager? Pues simplemente damos aquí Get App y se nos descargará automáticamente. Al dar aquí y ya estará descargándose, ¿vale? Una vez descargado, simplemente deberemos instalarlo. Una vez hayamos dado a continuar, etcétera, etcétera, se instala como cualquier programa. Ya lo tengo instalado. Cerramos esta página y tendremos que buscar este programa, que es lo que se nos ha instalado, ¿vale? Lo abrimos. Una vez instalado, abrimos y, y buscamos el juego el cual queremos instalar mods. En este caso es Lethal Company, ¿vale? Seleccionamos juego, buscará listas de mods, seleccionamos perfil y aquí nos saldrán todos los. Mod, estos son los que yo tengo activados y ahora os voy a decir cómo instalarlos. Para instalar el mod en el propio programa, podemos hacerlo directamente desde la web que os he dicho. install with mod os manda directamente al programa y lo instaláis. Veis aquí y os manda directamente al programa, pero también lo podéis buscar desde el propio programa. Aquí damos a get mod vip in x y primeramente debemos descargar este. Pulsamos, le damos a download y lo instalamos. Vale, lo descargamos y que se instale. Y ahora buscamos aquí VR. Buscamos VR y tenemos que descargar este, el de Daxtes. Este es el mod VR, ¿vale? Una vez descargado este, ya podemos jugar en VR. Aunque al principio deberemos arrancar el juego, no nos arrancará en VR y deberemos reiniciar el juego, ¿vale? Una vez lo hemos arrancado y reiniciado, volvemos a arrancarlo, que ahora os digo cómo se hace. Además, os recomiendo instalar un pack de mods. Mods, podemos buscar un montón de mods que están pensados para VR. Este, por ejemplo, mejora el juego, pero no añade nada nuevo. Luego hay otros que añaden más monstruos, más sustos, más tocada de cojones, por así decirlo, pero ya cada uno. Y si queremos ponerlo en español, simplemente buscaremos Spanish y os recomiendo descargar este. Lo descargáis y cambia todo el juego al español, incluso las voces, ¿vale? Así Instalando esto tendremos el juego en español. Luego aquí en MyMods tendremos todos los mods descargados. Aquí los podéis ver, están todos los juegos descargados, todos los mods descargados y podremos activarlos y desactivarlos para jugar. El mod VR son estos dos obligatorios, el VIP y el Lethal Company VR, ¿vale? Le daremos a jugar en Modded. Siempre que queramos jugar con VR tendremos que abrir el Thunder Store y abrir en Modded, le pulsaremos y nos abrirá. Como digo, la primera vez tendremos que reiniciar el juego porque no nos arrancará en VR y la segunda ya directamente nos arrancará con el mod y en español. Nos saltará esta, esta cosa cargando, se pondrá a cargar y una vez ha cargado completo nos saltará el juego. Y nada más chicos, es así de sencillo. Espero que disfrutéis del juego y espero que no sea una experiencia demasiado traumática para vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros, os mola el contenido y nos vemos. Hasta luego. ¿Qué haces aquí todavía? Nos vemos. Hasta luego.